Considerado por muchos como el mejor FPS 3D de la historia, heredero de Wolfenstein 3D y Doom, este juego padre de los eSports actuales nos daba un ambiente demoníaco, un juego frenético y un arte hermoso. Así que los invito a quedarse y que analicemos este magnífico FPS de ID Software. Con ustedes, ladies and gentlemen, Quake. Quake tiene su semilla en una de las empresas más grandes de la historia de los FPS, y como no podía ser de otra manera, era ID Software. Ya tenía un nombre grande en la industria, eran creadores de títulos consagrados como Wolfenstein 3D o Doom, y también Commander Keen, pero bueno, eso no viene al caso. Ahora nos tenemos que situar en 1994. Doom 2 había salido al mercado y era la saga que dominaba por el creciente género de los FPS, sobre todo en el mercado de las computadoras. Así, estos locos fundadores de ID Software, a pesar de que nuestro siempre querido John Romero, que se fue de la compañía para triunfar con su éxito Daikatana, pensaron que era un buen momento para dar un paso adelante. Así, en los hombros de nuestro ahora hombre totalmente clave, John Carmack, que como dato de color es fundador de Armadillo Aerospace, una empresa dedicada a la construcción de cohetes espaciales, y también está involucrado en la tecnología de Oculus VR, y hago esta pequeña aclaración para sentirnos un poco más basura, y retomo, la gente de ID Software comenzó a trabajar en un nuevo motor enteramente en 3D. Y así, señores, finalmente, vio la luz del día el 22 de junio de 1996, Quake. La historia, que en realidad poco nos termina importando, nos sitúa en un futuro cercano, donde militares científicos dan sus primeros pasos a la tecnología de la teletransportación, creando los Sleep Gates, portales que sin saberlo eran capaces de unir dimensiones, creando puentes entre distintos universos, iniciándose una invasión a gran escala de demonios que amenaza con arrasar el planeta. Los soldados terrestres caen rápidamente y tomamos el rol del último superviviente de nuestro batallón, un anónimo soldado, que posteriormente llamaremos Ranger, que armado solo con la escopeta y un hacha, iniciaremos numerosos viajes interdimensionales entre nuestro mundo y el demoníaco, buscando las salidas de los lugares en las que aparezca el teletransportado, al fin para poder enfrentarse al jefe de los demonios en la batalla final. Pasando de la historia, dejamos lugar a la acción brutal y sangrienta. Acción frenética, que nos lleva por 4 episodios, los cuales contienen entre 7 u 8 niveles cada uno, con una temática diferente: dimensiones de los condenados, el reino de la magia, el mundo de los abismos, el mundo antiguo y finalmente el pozo de Shub-Niggurath. Espero haberlo pronunciado bien. Más o menos. Donde enfrentamos al jefe final. Tenemos más o menos un total de 26 episodios. Los distintos mundos de Quake nos llevan desde pasillos de estilo gótico o medieval hasta zonas que recuerdan escenarios de Doom, y otras con un estilo más Lovecraftiano. El juego posee una interesante cantidad de enemigos, zombies, distintos caballeros, perros rottweilers, soldados, ogros, y diferentes monstruos con aspectos sacados de arañas, pirañas, bestias deformes, gelatinosas, etc. Finalmente teniendo 2 jefes. El del primer episodio, Stone, un demonio de tamaño gigante que vive en un foso de lava, y el ya nombrado jefe final, Shub-Niggurath. Un demonio, inspirado en una divinidad maligna de la mitología de Lovecraft. De más está decir que poseemos una cantidad interesante de armas. Comenzamos con un hacha y la famosa escopeta, pero pasaremos por armas como la super escopeta, pistola de clavos, la super pistola de clavos, un lanzagranadas, un lanzacohetes y un arma de relámpagos, la cual es la más poderosa del juego. Si te viene interesando el video, te mangué un like, y si no estás suscrito, aprovecha a suscribirte ahora antes que YouTube te empiece a cobrar. Bien, volviendo al video. Yendo al apartado técnico, el motor del juego supuso una revolución en el momento. Los nuevos escenarios, totalmente en 3D, permitían mayor movilidad y profundidad en los tiroteos. Los jugadores ahora pueden saltarse y desplazarse con más libertad y facilidad por todo el mapa, así como de disparar desde cualquier ángulo o posición a los enemigos. Algo muy común en los shooters actuales, pero en 1996 supuso una revolución. El entorno, los ítems, los personajes, todo está diseñado de forma poligonal, con texturas que para el momento tenían una muy respetable calidad. Los movimientos, los escenarios, objetos, el nuevo motor había dado notas altas en las físicas y en el aspecto gráfico del juego.
Los efectos de luces, sombras también son un factor clave e interesante en el juego, dándole vida a muchas partes de los niveles. La banda sonora de juego está dirigida por Trent Reznor, un fundador de Nine Inch Nails, que se encargó de los sonidos que acompañan durante nuestra aventura. Según Reznor, la banda sonora del juego no es música, son texturas, ambientes, ruidos de maquinarias en movimiento y demás. Queríamos crear una cosa lo más siniestra, depresiva y tétrica posible, algo que realmente el juego cumple en todo momento. Uno de los motivos por los que Quake es un juego tan conocido, sin lugar a dudas, es por su modo multijugador. Quake estaba llamado a ser un juego que potencie la capacidad online de los first person shooters, y así ofrecer interminables horas de diversión y estableciendo las bases de un juego competitivo. Algo que con el paso del tiempo y con el paso de las versiones mejoró aún más y más, al punto de ser un referente innegable. El juego en un principio se distribuyó de forma shareware y que erróneamente, pecando de ingenuos, pusieron de moda completa en esta versión, que se desbloquearía con una key, que obviamente no se tardó en romper esa seguridad y acceder fácilmente al juego completo. Pero más allá de ese problema, el juego logró en apenas 3 años vender más de 1.100.000 copias. Quake recibió 2 expansiones tras su salida. El juego inspiró otras 6 entregas: Quake 2, Quake 3 Arena, Quake 4, Enemy Territory, Quake Wars, Quake Live y Quake Champions. Juegos estos últimos orientados prácticamente de forma total a la parte online. Y bueno, el cual el último se puede descargar y jugar obviamente de forma totalmente gratuita. La saga terminó desparramándose por una infinidad de plataformas. Consolas como Sega Saturn, Nintendo 64, microordenadores, obviamente las consolas más actuales, e incluso versiones no oficiales, como la versión de Sega Dreamcast, o un port generado a Linux por robo de datos. Es decir, llegó a una infinidad de plataformas de forma oficial y no oficial. Aunque obviamente, como todo shooter mítico e histórico, se lo asocia principalmente al mundo de las PC. Sin duda por todo lo que representa, por todo lo que generó, por la revolución técnica que logró en su momento, Quake es un juego que hay que jugar antes de morir. Si al día de hoy no lo jugaste, no desesperéis. El mismo se puede jugar en su versión remaster, que por cierto, me saco el sombrero porque es uno de los mejores remaster, más fieles y mejor trabajados que jugué en el último tiempo, de forma libre, vamos a decirlo, en Game Pass de Xbox y PC. Si no posees la suscripción, lo podés adquirir solamente el juego por 499 pesos, aunque suele estar en promoción a 199 pesos. ¡Qué miseria, chico! O podés, si no, también comprarlo en Steam por solo 299 pesos. Obviamente todo esto más impuestos de nuestro bendito país. Y recordá que la primera versión, es decir, el juego ni bien salió, el primer episodio, se puede jugar de forma shareware en MS2, así que lo podés jugar sin ningún tipo de problemas en DOSBox y se puede descargar fácilmente de varias páginas de internet. Llegamos así, gente, al final de este video. Si tuvieron experiencias con Quake, si les gustaría dar alguna información que faltó en el video, les invito a que lo hagan en la parte de comentarios. Y si tienen, obviamente, algún juego que les pueda interesar que analicemos más adelante, también son invitados a hacerlos. Esto fue Quake para PC. Espero que les haya gustado. Soy Demere y esto es Canal Betamax.